Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Rosario Murillo con todo descaro arrecha contra Estados Unidos por esto secuestrar al lavador de dinero más grande de Nicolás Maduro, el delincuente Alex Saab. Murillo ha afirmado que se encuentra molesta con la justicia de los gringos por estos estar violando los derechos internacionales al delincuente venezolano que es acusado de lavar dinero y de ser el presunto mayor testaferro de Maduro. La opositora Irlanda Jerez sigue alzando su voz en contra de la dictadura de Nicaragua. Jerez exige y pide que rechacen lo que será la farsa electoral de este 7 de noviembre y donde Ortega se ha negado a participar en lo que será la reunión con la OEA este 20 de octubre. Con esto Irlanda afirma que Ortega deja demostrado su régimen, autoritarismo, totalitarismo y el irrespeto con los acuerdos tratados a nivel internacional. Queridos hermanos, soy Irlanda Jerez. Me dirijo ante la Organización de Estados Americanos y ante la comunidad internacional, ante la negativa del régimen de Ortega de participar en la reunión convocada por la Organización de Estados Americanos para este miércoles 20 de octubre del 2021. Esta es una muestra más del autoritarismo, el totalitarismo y el irrespeto que tiene la dictadura sandinista por esta organización, por todos los acuerdos y tratados que hay en la misma y en la comunidad internacional. Nicaragua atraviesa una de las peores noches de su historia. Es por lo tanto que nos hemos convocado ante esta organización y ante la comunidad internacional para condenar y rechazar la posición de la dictadura que no es la posición del pueblo de Nicaragua. Nuestro pueblo lucha por justicia, por libertad y por democracia. Agradecemos los esfuerzos del gobierno de Canadá, del secretario Luis Almagro y la solidaridad de los países que han mostrado ante esta organización hacia nuestro pueblo sufrido, hacia esta patria oprimida. Hoy le solicitamos a todos ustedes que de manera enérgica rechacen la posición de la dictadura, ya que nuestro pueblo hoy más que nunca necesita del apoyo de todos ustedes. Y ante esta reunión también solicitamos de que de una vez por todas sea desconocida la farsa electoral que la dictadura ha montado para el 7 de noviembre. Esa es una de las peticiones que hemos hecho ante esta organización y ante el mundo entero. Igualmente posterior, que se desconozca a Ortega como presidente y se declare presidente ilegítimo, inconstitucional y usurpador. El pueblo de Nicaragua necesita de los comunicados a las acciones. Y hoy más que nunca estaremos pendientes de esta reunión de la OEA para este miércoles 20 de octubre. Agradecemos una vez más todos los esfuerzos diplomáticos que nos conduzcan al restablecimiento de la democracia en nuestra patria Nicaragua. Dios los bendiga a todos. Monseñor Silvio Báez ha hecho un llamado a comunidad internacional a que estos intervengan de manera rotunda contra el régimen asesino de Nicaragua. Este afirmó que a través de la mediación podría parar la crueldad que Ortega está ejecutando en Nicaragua, ya que este tiene de manera injusta a presos que son inocentes y que solo pedían una Nicaragua libre. Consejo Supremo Electoral ha cercado la cobertura electoral a medios independientes. Este órgano electoral ya tuvo que haber concedido las autorizaciones para que los periodistas puedan brindar cobertura del proceso electoral, pero el CSJ orteguista no respondió a medios independientes, por lo que estos quedarán fuera de cubrir la farsa electoral. Oposición de Nicaragua ve de cerca un rechazo total de la OEA hacia el proceso electoral, en el que Ortega pretende ejecutar de manera fraudulenta. Afirman que Ortega ha creado un sistema único, donde eliminó a todos los que eran sus mayores competidores, poniendo como contrincantes él a sus elegidos y desconocidos que aparecen en la boleta electoral. La CIP ha comunicado que Ortega sin dudar ha impuesto su propio sistema de terror en Nicaragua, los cuales son represivos como asedio policial, citas a ministerios públicos y acusaciones falsas fabricadas por fiscalía, donde han detenido a muchos opositores de manera ilegal. Con esto la CIP dejó demostrado lo sanguinario que es Ortega. El escritor Sergio Ramírez le manda fuego a Ortega, afirmando que Ortega y Murillo le temen a sus palabras con filos. Este recalco que Ortega tiene miedo y los cobardes buscan cómo salir ganadores sin importar lo que tengan que hacer para poder seguir en el poder. Sigue mortandad a causa del virus 19 en Nicaragua. Afirman que más de 500 nuevos contagiados en Nicaragua están en situaciones críticas. Esto ha sucedido en tan solo 7 días, pero las cifras que el MinSA reporta apenas alcanzan los 99 casos a comparación con la verdadera cifra que estos quieren ocultar en el país. Las medidas cautelares son el más importante mecanismo de protección con el que cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a gravísimas violaciones de derechos humanos que enfrentan los individuos y las organizaciones. Estas medidas están pensadas para
estados en los que se respeta el Estado de Derecho, en los que existen estándares democráticos que permiten su implementación y su respeto por parte del Estado. En el caso nicaragüense, las medidas cautelares recientemente dictadas a favor de todos los presos y presas políticas son ineficaces porque tenemos un Estado que más bien se empeña en persistir en la represión y se empeña en no escuchar los llamados no solamente de la Comisión Interamericana, sino de las diferentes instancias del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos. Entonces tenemos un Estado que se resiste a respetar las medidas cautelares, tenemos un Estado que no tiene voluntad política para comprometerse con el respeto a los derechos humanos fundamentales de la tierra. Así es como actúan, así es como actúan los sinvergüenzas. Mata niños, mata niños, mata muy niños. Mata niños, no les da vergüenza ponerse con gente desarmada. Bestias salvajes, son unas bestias salvajes miserables que por 200 pesos se arrastran. Arrastrados. Arrastrados por 200 pesos. ¿Creen que esta impunidad va a durar mucho tiempo? Pueden matar ahorita, pero viene la justicia. Viene la justicia se acerca. Porque esta victoria del pueblo la vamos a ganar. La vamos a ganar, asesino. Terrorista, así es como actúan, perros salvajes. Son unos perros salvajes cobardes solo porque tienen a la guardia orteguista. Porque tienen armas y porque el pueblo no tiene. Degenerados, sinvergüenza, busquen cómo trabajar. Ustedes mismos son los que le andan robando la paz a la patria. ¿Creen que esta piñatita les va a durar toda la vida? Olvídense, va a haber justicia para todos ustedes. Están matando al pueblo, criminales. Ustedes son los somocistas. Ah, pues, ¿cuál paz? ¿Cuál paz? El sonido de la bala. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita, hijos del diablo! ¡Hipócrita, hijos del diablo! ¡Hipócritas! ¿Dónde está Laureano rotondeando? No, porque lo utilizan a ustedes como mierda. Laureano y la Camila no están rotondeando. No se andan asoleando porque lo utilizan a ustedes como mierda. ¿Dónde están los diputados asoleándose? No están, ¿verdad? Porque los utilizan a ustedes como mierdas. Y así con toda la furia. Así lo muestran, la paz a balazo. Esa es la paz que ofrecen, la paz a balazo. ¡Esa paz a balazo no! ¡No! Es una paz a balazo, atrevido, sin vergüenza, cobardes. ¡Qué bonita es la paz que ofrece! ¡Dele, qué bonita paz! ¡Bárbaro! Así están ganando la paz a balazo, reprimiendo, atacando al pueblo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.